No estoy viendo dónde está agarrado, pero... ¿Y para qué tienes el W40? Está más suelto que... El cable está de lado abajo. Si quieres ponlo así. Quítale el freno. Si quieres lo puedes hacer con este. Quítale este. Son dos mordazas. Si sí, lo cierro. Estos dos. ¿Y con el dado? Con el dado o con llave fija. Dado 10, creo. ¿Alcanzas a meterlo por abajo? Ahora sí usa el dado, aunque no le quede perfecto, porque con ese tardas mucho. ¿Checaste dónde estaban? ¿Adelante o atrás? ¿Las rondanas? ¿Atrás? No sé, la neta no sé. Bueno, ¿yo? ¿A rato? Sí. André, pues adiós. 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 ¿Va a aflojar o qué? No sé qué le hice, mamá. Pero sí se tiene que aflojar. ¿Cómo que? ¿No sabes qué le hiciste? No sé si lo afloqué o lo apreté. ¿No entra? ¿Cómo no? ¿El dado de este lo tienes ahí? En el rush, ¿dónde te voy? ¿No sé, no es? No. Lo tenía montado aquí en el rush, ¿no está? Ahí está, eso es. No me alcanzó la presión. Y agárrate un enchufe bueno, porque... El de la casa me va a decir ahorita. ¿El de la cocina? Sí, o el de la cocina. O el de rifle, me imagino. Que arranque con esto. Espero que sí. La extensión. ¿No sirve? No, ahorita lo vuelvo a cargar.
Ah, es lo único que me cae gordo el compresor de ruidajo. La cargo. Tienes que buscar un ladrillo de bloque de esos que tienes ahí, o espero que tengas otro, o búscate la cubeta y ponla abajo del, de lo que es el mofle. Y pues de ahí nos vamos a sostener. Del mofle, de donde no se raya. Le meto el palo. Mira, levántala así. Allá no. No, la pata la vas a utilizar y del otro lado la vas a levantar. Ayúdame porque no puedo solo. Y ahora le metes. Pero acá atrás, güey, en el medio, aquí. ¿En el medio? Sí, porque tiene que sostener la llanta de atrás. Espérate. Sí, ¿así? Sí, más que suficiente. ¿Me agarro? ¿Le doy vuelta con el ref? No ocupas. Ya lo había quitado, pero para empujar el tornillo que está dentro, no lo puedes agarrar a golpes. ¿O tienes que tirar de vuelta con este? No, ahorita le vamos a... Como que este no lo puedes agarrar a golpes, lo tuve que empujar con... Y ya, se hace con este puesto para que no te chingues en la rosca. Intenta empujarlo, porfa. Ahí. Ya, quita la base. La pura base. Gracias, ándale. Sí. Ya me hace falta grasa esta madre. Es lo que te iba a preguntar, que bailaba poco el ring. Pues está todo flojo, güey, ¿no? La llanta. ¿Así va? Sí. Ahí está. Listo. Nada más que lo montaste al revés. ¿Por qué? No. Sí, nada más está bien. No puede estar al revés. Aprovechamos para darle extensión a la cadena. Sí, pero espérate porque me está dando dos cosas. Ya. ¿Dónde quedó? Yo, ¿le doy más o con eso? Sí, dale. Le falta como... Ahí. Ahora ya no lo acomodas porque... ¿Cómo lo va a dar? No viene con rayas, sí viene con rayas. Te tienes que fijar acá, pero primero hay que ver qué tan larga está la cadena. Bastante más larga. Aquí está la segunda raya. ¿Ahí tienes la llave tú? Sí. No, la 14 creo que lo tienes tú ahí, eso es. ¿Esta vez? Sí. ¿Te doy? ¿O le vas a dar tú? Primero es del lado de acá. Ahorita lo checo porque de aquí no veo nada. Aflojan un poquito el tornillo de ahí. Ok, no. Listo. Aquí para acá son dos rayas, no sé cuántas estés. ¿Dos rayas? Sí. A ver, ¿cómo que para acá? Una y dos rayas, ahí estás. Tienes que apretar un poquito más, por acá. Mande. ¿Por qué tiene piñetas? No más, me quedaron esas que están ahí, la chete loco. Son de reno y de Grinch. Cabeza de reno y cabeza de Grinch. Gracias. André. ¿Más? Un poquillo. ¿Está derecho el ring? Se supone que son dos rayitas y una y dos rayitas. ¿Seguro? Sí, pues de aquí está derecho, de aquí igual está del otro lado. Ahí está metido, está metido, ¿no? Sí, siempre es así, de los dos lados. ¿Listo? Sí. Ok. ¿Con el puro ratch? Ratch primera apretada,
para ver si no metiste chueco el tornillo. No está chueco. Y agarra ya. Ya me arrollé aquí de todo, ¿no? ¿Eh? Ya me arrollé. ¿Listo? Sí. ¿Ya? ¿Es todo? No. ¿Tiene números acá abajo? Tiene números ahí. El 1 es lo más bajito y el 4 es lo más fuerte. ¿Y ya cuando llega? Pues 4 para una moto es más que suficiente. Para carro esa pistola no sirve. Muchas veces no alcanza a despegar. Y ese es el problema. ¿Cuánto lo demás? O sea, quita el tornillo ese. Este chico. ¿Cómo está, Está muy guapo. ¿Ya lo barré? Ah, eso es otra cosa. No, no está barré. Es otra llave. Eso es eso. Mételo redondo, mételo al revés. Es que es más fácil hacerlo con lo largo, por eso te digo. Si lo metes chueco, te abrazo. Recuerda nomás dónde estaban las rondanas. Las rondanas se cayeron del freno, ¿no? Sí. ¿Pusiste rondana de presión ahí? Sí. Ahí entró. La pieza nueva, güey, está apretadita. Ese es el que te decía para que lo pusieran más duro, más suave. Sí, sí. La mía, por desgracia, no viene. ¿Está grabando todavía, qué? Sí. Es una lijada, no la quería matar. ¿Podría traer lija, qué? Si quieres, ¿es de chicote o es de presión? No, es de presión. Es que va a tener que desmontarlo. La rondana estaba para acá, ¿verdad? Sí, ahí se ve pintado. Es más fácil que ya cuando lo cambies, le hagas todo el servicio, porque si no vas a tener que desmontarlo todo. Acomoda primero el diente. Espérame. Listo. Acuérdate nomás de la rondana. Estaba. Iban en medio de las dos. No vi, ese es el problema. Déjame ver el freno y ahorita te digo. Iban ahí, mira, ahí se ve donde le tumbaron, donde le tumbó la pintura, porque del lado de acá está la rosca, o sea que ahí no puede ir, tiene que ir aquí en el medio. Va entre un metal y el otro. Sí, parece que sí. Y las de afuera, sí, y las de afuera son rondanas de presión. Va a estar pegando metal ahí. ¿Por qué? ¿Sí quedó, no? ¿La rondana la metiste? Se va como fichita y se asusta, ven metiendo el tornillo. Sí. Y ya que está el tornillo, pues ya le empujas la rondana. Y si no, le ponemos grasita o silicón. Para que no se mueva. No les fuerzas mucho, a ver si sientes que está... Pues si sientes que no entró bien. No, porque... Métela para ver el pinche duro. No, así, así grande, así.
fíjate si está saliendo por el otro lado. Sí. Ya está saliendo. Acuérdate de apretar las parejas los dos y luego le dejas el... Es intento. A ver, chécale. ¿Es suficiente? No, es aluminio, pues si lo quieres apretar otra vez. ¿Y la vuelta? ¿Qué cosa? La llanta. Claro, quedó bueno. Lo que sí, acuérdate que las primeras pisadas del freno le tienes que bombear para que se vuelva a cerrar. No te voy a decir de hocico. ¿Me da vuelta este? Sí. ¿Qué tan fuerte? Un poquito más. Ya. ¿Con eso? Sí. Es nomás el que hace que no se mueva el tornillo, no sirve para otra cosa. Oye, aquí le queda dentro la tuerca, la que tú habías puesto de seguridad. Yo se la puse ahí, pero... ¿Se la pones o la dejas? No, no la lleva. No, la lleva, pero... De todos modos, me ayudaría. Tenías peligro que vaya ahí. ¿Por qué? Está muy larga. Nada, ya le chequeé, no regresé. ¿Enredo con una piedra o algo? La vuelta. La piedra no la... No le va a afectar. ¿No la vas a apretar? ¿Qué cosa? Esta la vas a apretar. Este y este no, porque le vas a volver a tronar la rosca. Y el de abajo, pues ya le di suficiente. No me gusta que sea de aluminio, pero... Me dijiste que se tronó porque no está muy apretada. Es aluminio, no tiene fuerza estructural. ¿Le doy? Ya. Checa si te lo marca. Ya. Primero. ¿Te doy? Sí, sí. Segunda. Nomás no le vayas a acelerar porque ahí sí sale volando. ¿Qué es esto? Suelta el despacito. Vamos a ver. Perfecto. No baila. Toma, te dije. Ya, ya. Ya me prendes. Está muy claro. ¿No baila el ring? No. Ya le apreté. ¿Qué te pasa? Apaga la palata. Entonces para la palata, compro la lija. Yo te diría que ya compraron las balatas en, no sé, 500 kilómetros más y pues ya las cambias y punto. No sé cuántas veces las han cambiado, pues no tengo la memoria. ¿Las dos de una vez? Me imagino que sí. O sea, te va a salir más caro si rayas el disco. ¿Y qué otro pendiente hay? Ponerle el asiento y irte a dar la vuelta. No, pero otro pendiente electrónico. No le falta nada. No.